Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal y a un nuevo video. En este video, como pueden ver, no estoy usando el patín eléctrico, me vine en la moto, la motoneta. Bueno, este video prácticamente es para ver qué tiempo me hago a usar una motoneta en comparación con el scooter eléctrico, patín eléctrico. Así que bueno. Aquí obviamente no es el mejor tiempo que voy a hacer, porque ahorita, bueno, los que tienen moto saben que al comprarse una moto nueva tienen que esperar un periodo de cierto kilometraje para que la moto se asiente bien. Así que no puedo acelerarla más de 50 kilómetros. Así que bueno, el tiempo ahorita es relativo, pero más o menos estoy haciendo una comparación de qué tiempo me hago yendo en scooter eléctrico, en patín eléctrico o en la motoneta. Así que bueno, vamos a dejar este video que corra y mientras le voy a platicar algo. Que bueno, en uno de los puntos que yo veo más fáciles o bueno, puntos no sería una manera de moverte dentro de una ciudad. Yo que he usado bicicleta, patín eléctrico, auto y ahora la motoneta. Creo que la mejor manera de moverte sin gastar ningún peso, pues es una bicicleta, ¿no? A esto súmale, si es eléctrica, pues ya tienes mucha ganancia en tiempo, en recorrido, y aparte también te esfuerzas menos, ¿no? Llegas menos sudado al trabajo. Sin llegar cansado y pues disfrutas mucho tus rutas, el paseo, porque no estás en el tráfico ahí atorado, usando siempre las ciclovías. Entonces yo les recomiendo, si ustedes van a empezar o quieren moverse dentro de una ciudad, pues en mi opinión personal, un patín eléctrico, una bici eléctrica siempre va a ser la mejor manera de moverte dentro de una ciudad. Porque tienes, bueno, la Ciudad de México ya cuenta con mucha ciclovía, mucha infraestructura. Y además, pues los costos del traslado son mínimos, ¿no? No es lo mismo cargar ahorita, por ejemplo, cargué unos 90 pesos de gas, que más o menos yo creo que me duran una semana, pero una carga de una batería de tu bici o de patín eléctrico es mucho menor. No sé si sea un peso o 50 centavos la carga, y te da, por ejemplo, en el patín eléctrico, en el 09, yendo a una velocidad en el modo 1, pues me da unos 50 kilómetros aproximadamente. Y bueno, ¿no? Entonces es la manera para mí más económica y más fácil de moverte dentro de la ciudad. Obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, en el patín eléctrico estás siempre limitado a cierto kilometraje, ¿no? El rango, o sea, la capacidad de la batería que tenga tu bici o tu patín eléctrico. Ya que, por ejemplo, en el 09 el rango en promedio sería 40-45 kilómetros, y esto ya depende también de la persona y de tu camino a recorrer, ¿no? De tus rutas que hagas, porque no es lo mismo ir en recto, en bajada o en cuesta arriba. En cuesta arriba obviamente vas a consumir más batería y debido también al peso del conductor, pues te va a rendir un poco menos la batería, pero esto sigue siendo un medio, bueno, para mi gusto, que te puedes mover muy fácil dentro de la ciudad, evitar los atascos
llegar fácil a un punto de, a tu punto de encuentro, de trabajo, en la escuela, no sé, a donde quieras ir. Y es algo que me gusta de lo eléctrico. Lo que sí no me gusta, pues, como ya les comento, es la batería, que si quieres más autonomía tienes que comprar un patín que tenga la batería más capacidad, más amperajes, o añadirle otra extra, ¿no? Pero eso ya es un costo elevado porque las baterías no son tan baratas. Si quieres una batería de buena marca, de calidad, pues sí te andan costando mínimo, no sé, unos 10, 11, 11 kilitos. Y bueno, entonces ahorita estoy haciendo pues esta prueba, ¿no? Esta comparativa para ver qué tal va, ¿no? Y bueno, también decidí comprarme esta motoneta porque, bueno, en un principio quería comprarme un patín de más, de una gama más alta, media alta, o sea, estaba pensando en un 010X o en un Blade 10, no sé si es el Blade 10, Blade Z10, algo así, que más o menos andan rondando el mismo precio. Obviamente tienen sus diferencias, uno es más rápido que el otro y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenía todavía esta cosquillita de que, mira, si me compro ese patín, pues estoy limitado siempre a al kilometraje que me marca, porque la batería no va a rendir más que eso. Y aparte, al momento de cargarlo, pues tienes que esperarte mínimo de 5 a 8 horas, dependiendo de la capacidad o de los cargadores que tengas. Si tienes uno, pues obviamente se va a tardar más tiempo en cargar que si tienes dos cargadores, ¿no? Pero aún teniendo dos cargadores y sean de carga mucho más rápidas, pongámoslo así, te tendrías que esperar pues horas, ¿no? Son mínimo 5 horas. Entonces, en una motoneta, en un vehículo ya con de gas, pues no es tan fácil como ahorita en el principio del video ir a cargar 5 minutos y ya tienes tanque lleno para ir a donde tú quieras ir, ¿no? Entonces, bueno, yo también decidí comprarme esta motoneta porque quiero empezar a conocer, ¿no?, más mi México, viajar. Y bueno, en un scooter eléctrico sí puedes hacerlo, pero tienes que estar cargando constantemente el patín, ¿no?, y tener una buena batería con una capacidad buena para hacer rutas al menos largas. Que bueno, en el 010X yo creo que si vas a una velocidad, pues en el modo eco, de a 25 por hora, pues sí es muy cansado, ¿no? Te vas a cansar de ir muy lento. Y aparte, pues te va a rendir ciertos kilómetros, ¿no? Creo que son aproximadamente, bueno, dependiendo de la batería que compres, pues son entre 70 a 100 kilómetros lo que te daría. Y bueno, eso sí, al final pues tienes que esperarte otras 5, 6, 7, 8 horas a cargarlo. Bueno, entonces yo me decidí comprar esta motoneta por esto que les comento, por el límite que pues ahorita los vehículos eléctricos, en cuanto a bicis y patines eléctricos, sí estamos muy limitados. Entonces, bueno, este es el punto que les quería hacer. Ahorita llevo con esta motoneta usándola a diario ya prácticamente una semana. Creo que llevo unos 120 kilómetros, o sea, está prácticamente nueva. Está en periodo de asentamiento, así que no puedo ir más de 50 por hora para que vayan asentándose bien el motor, ¿no? Vaya agarrando bien. Ya después creo que de los 3000 kilómetros, ya ahora sí ya le puedes dar a fondo el acelerador, ¿no? Bueno, esta motoneta, creo, en las especificaciones técnicas solamente llega a 80 kilómetros por hora, que para una ciudad yo creo que es bastante bueno esa velocidad, porque
con el tráfico y todo esto, pues no es necesario, no le veo caso estar yendo más de 100 por hora porque estás en constante frenado. Por ejemplo, ahorita estoy en Constituyentes, es la avenida Constituyentes, para agarrar Reforma, para salir a Reforma. Entonces aquí, como pueden ver, bueno, no se puede apreciar bien en el tablero porque también ahorita estoy grabando con la pechera con la que suelo grabar siempre mis recorridos en el scooter eléctrico. Pero pues aquí en la moto pues ya no es el mismo ángulo, ¿no? Ya voy sentado. Ya no se alcanza a apreciar tan bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe se ve. Bueno, para ilustrar lo que les quiero comentar, pues es bueno, ¿no? Ya después me compraré el soporte del casco y ya les estaré haciendo nuevos videos con una mejor visión del entorno. Entonces esto es así. A ver qué les estaba comentando. Sí, bueno, esta moto la tengo usando ya prácticamente una semana. Entonces tengo que esperar hasta los 3000 kilómetros para ya darles, que es el periodo de asentamiento, donde ya el motor ya agarró bien y ya puedes acelerar más, ¿no? De 50 por hora. Entonces, bueno, chicos, ahorita tampoco vamos a. Bueno, no estoy tampoco comparando tan bien el recorrido que haría en un scooter eléctrico y la motoneta, porque ahorita más o menos voy en promedio unos 40, 45, a lo mucho 50. Entonces el 09 llega a 45 por hora, ¿no? Que es prácticamente lo que estaría yendo más o menos. Ahorita que en la práctica ya subiéndote en el 09, digamos que los primeros del 90 al 100% de la batería, si te da los 45. Que más o menos está en 43, 41 promedio. Ya bajando del 90% hacia abajo, ya empieza a disminuir la velocidad. Porque, para los que no saben, o los que van entrando nuevos a ver los videos del canal, pues en un scooter eléctrico, un patín eléctrico, una bici eléctrica, mientras más va bajando el voltaje de la batería, pues va disminuyendo tu velocidad, ¿no? Entonces, este también es un factor por lo cual me hizo decidir comprarme una motoneta. Aparte de que ya con la motoneta pues puedo ir a cualquier lugar prácticamente. Eso sí, hay que protegerse bien, porque si la ciudad, me he dado cuenta que ya en el uso diario, si sí te vas dando cuenta que hay conductores que te avientan el coche, ¿no? O sea, estando ahí, o sea, hay que tener más cuidado, hay que tener siempre un espacio entre el vehículo y tú para que no haya estas cosas, o sea, te meten sin poner direccionales ni nada. Bueno, yo no soy un experto tampoco manejando, ahorita son mis primeros viajes en motoneta y bueno, voy bastante tranquilo, así que no. Cómprese su casquito, sus rodilleras, guantes, para que vayan siempre pues un poco más seguros, ¿no? Que no te da la máxima seguridad de eso, pero ya al menos si tienes algún percance, un accidente, ya vas un poco más protegido. O sea, si hay algo que deben de saber, es que si te caes en una moto o tienes un accidente en una moto, es más fácil que sufras de lesiones porque no tenemos una protección a nuestro alrededor, como sería un vehículo que tienes pues todo el chasis, ¿no? El metal, todo. Entonces, a lo mejor en el auto pues chocas o tienes algún accidente, te va a proteger de alguna manera todo el chasis y la carrocería del vehículo. En cambio, en una moto te tiran y pues prácticamente dependiendo del ángulo que tengas el percance, pues si te dan de lado ya a lo mejor te puedes lastimar una pierna, ¿no? O salir volando. Entonces hay que estar siempre protegidos
para que al menos si te caes, porque he conocido gente que, bueno, compañeros, compañero que no usa nada, se cayó y se quemó toda el brazo y la rodilla por no usar ni siquiera guantes ni algunas rodilleras. Entonces, aunque sean unas sencillitas, yo me compré unas sencillitas, me costaron unos 400 pesos, pero bueno, de eso a que tu piel se talle con el piso y te lleves una quemada, un raspón grave, pues prefiero que se dañen las rodilleras, ¿no? Bueno, chicos, como pueden ver, ahorita ya estoy aquí sobre la avenida Reforma, obviamente en la lateral. Como se pueden dar cuenta, yo siempre salgo como a esto de las 2 de la tarde. Entonces siempre me toca la hora pico de la tarde. A veces también salgo en la mañana, pero en mi ruta en la mañana creo que está más libre. Entonces cuando me toca salir a la hora pico de las 2 de la tarde, siempre hay mucho tráfico en la avenida Constituyentes, que hace rato les mencioné. Y ahorita en Reforma, antes de llegar a Insurgentes, porque varios toman esa avenida Insurgentes, entonces es donde yo siento ahorita que estoy viajando ya en motoneta, que son los puntos, las dos avenidas donde siempre se hace mucho tráfico, ¿no? Entonces aquí pierdes mucho tiempo esperando el tráfico de la ciudad. Y en el scooter eléctrico, como pueden ver, ahorita fácil me pasaría a un lado por la ciclovía y libraría todo este tráfico que se genera antes de Insurgentes. Porque, bueno, pues tenemos que esperarnos, ¿no? Y bueno, chicos, ahorita no les he subido videos constantes, ya que estaba haciendo todo el papeleo, trámites y todo de un vehículo nuevo, como es esta moto, que tienes que emplacarla, tienes que sacar la licencia. Y con lo. Para sacar la licencia de la moto, para si eres un usuario nuevo en moto, tienes que hacer una certificación. Tienes que ir a hacer una prueba de manejo, un examen escrito de conocimiento básico de tu motocicleta, de las leyes de tránsito, para poder ahora sí tramitar tu licencia de moto o de moto y auto. Que yo en este caso tengo la de auto, que es la tipo A. Y para sacar esta, la de moto, pues saqué a la A2, ¿no? Entonces, si tienes que hacer. Bueno, ya es un requisito obligatorio, ya no es si quieres, ¿no? Ya es obligatorio por lo menos aquí en la Ciudad de México. No sé si en el estado también, pero bueno, en la Ciudad de México ya es un requisito que hagas esta certificación, esta prueba, para posteriormente ya tramitar tu licencia. Entonces a eso también se le añaden algunos costos adicionales, porque ya no es de que te compras tu moto nueva, nada más la emplacas y ya con la licencia del auto, como era anteriormente, la tipo A, ya con esa podías manejar tu coche, camioneta o tu moto, ¿no? Y ahora es obligatorio hacer tu prueba y tener una licencia especial. Solamente si usas moto, pues sería la tipo A1. Ya si quieres manejar moto y auto, tienes que sacar la A2, que yo pues me amencé, bueno, un poco así, porque renové mi licencia anterior, la tipo A, que solamente es para auto. Y bueno, costó creo que 945 pesos, si no mal recuerdo. Pero bueno, como compré esta moto, pues ya tengo que volver a hacer el trámite y bla, 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 ¿no? Entonces eso lleva tiempo, entonces por eso no les he estado subiendo videos. Pero bueno, ya que estoy probando esto de la motoneta, pues les quiero traer este video, más o menos una comparativa, ¿no? Que no se va a comparar tanto, porque ahorita, como les comento, está en asentamiento, entonces hay lugares donde podría ir un poco más. Ahí me fui un poco choco, porque había un tremendo. Bueno, ahí donde va la coladera hay como que está sumido el terreno. Entonces si te caes, pues ahí te puedes caer, estos baches, ¿no? De la Ciudad de México, que
que pues así es la Ciudad de México, con muchos baches y irregularidades en nuestro camino. Así que hay que ser, manejar bien, estar alerta en todos los sentidos, ver todo, ¿no?, lo que te rodea. Bueno, como les comento, no he estado subiendo videos precisamente por este tema de que estaba tramitando papeles y placando, sacando la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, chicos, pues ahorita con el 09, que espero ya subirles un video. Ya llevo 2 años con ese patín, lo compré, sí, hace 2 años, a mediados de septiembre, si lo recuerdo bien. Entonces ya llevo 2 años con el 09. Ahorita creo que a ese patín le he hecho aproximadamente unos 7000 kilómetros en 2 años. Y bueno, todavía sigue bien. Ya les haré un análisis, un review, no sé cómo quieran verlo, o como le vaya a poner el título del video, de qué es lo que le he hecho al patín, qué es lo que me ha dado lata, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como saben, también pues se me partió un tornillo del perno de la suspensión trasera. Entonces la pieza ya me llegó, pero mientras lo había apañado con un tornillo de esos que lleva una parte lisa y hasta el final va enroscado. Y pues me ha funcionado bien, y yo creo que la pieza me costó más que el tornillo. El tornillo creo que me costó como 15 pesos y la pieza me salieron unos 1600, 1700, ya redondeando. Creo que con el tornillo que le puse quedó bien apañado. Así que, bueno, ya les estaré haciendo el video para que ustedes, si les llega a pasar algo de esto, porque por eso empecé a subir videos, así en YouTube. Yo al principio, pues, quería buscar cosas que no sabía cómo repararlas en el caso del auto. Y sí había videos, pero en inglés, ¿no? Entonces, como todavía no. O sí había videos, pero muy poco sobre el modelo en concreto que yo buscaba, o el error o la falla que yo tenía. Entonces, por eso fue que empecé a subir videos acerca de, aparte de las cosas que me gustan, pues de la experiencia, ¿no?, que tengo, por ejemplo, con el Xiaomi, que cómo cambiar una rueda, dónde comprar tal vez algunos accesorios, refacciones, e ir haciéndoles más o menos unos tutoriales de cómo repararlo, ¿no?, fácil. Y bueno, así es como empecé a hacer mis videos yo, porque estaba buscando cosas que quería o que necesitaba y no encontraba ningún tutorial, ningún video, o muy pocos, y tal vez en otro idioma, ¿no?, que pues obviamente no vas a entender nada, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a subir videos, y bueno, a hacer videos así aquí en la plataforma de YouTube, porque sé que hay más gente que usa un scooter eléctrico o tiene alguna fallita en algo, o por ejemplo un simple ensamble de computadora, o simplemente algo que te guste, ¿no? Un videojuego, y tengas tú una PC igual. Y así ya te vas dando cuenta, ¿no?, qué haces, o si lo compras, o las fallas comunes, o cómo repararlo. Por eso fue que empecé a hacer videos en YouTube, ¿no? Y bueno, chicos, así es como empecé esto de YouTube. Sí, ya llevo así subiendo videos constante, bueno, no tan constantemente, pero sí más regularmente de lo que antes hacía. Unos 3 años más o menos subiendo videos constantemente, así, bueno, no tan seguido, tal vez algunos meses sí subo videos cada semana, otros sí tal vez un mes, dos, porque también, bueno, tengo trabajo y tengo otras cosas que hacer.
Yo, como saben, pues no me dedico profesionalmente a YouTube, pero sí quiero darle pues calidad, ¿no?, a mis videos. Por eso he adquirido algunas cámaras y etcétera, ¿no? Pero 100% yo no me dedico a esto, yo tengo mi trabajo y aparte tengo otros, pues sí, vendo otras cositas por ahí por internet que también me generan un poco más de dinerito. Entonces, pues prácticamente, pues como les comento, yo empecé a hacer videos para que si alguna persona que tuviese, en el caso del M365 de Xiaomi o en el 09, tuvieran alguna falla o algo que pudieran arreglar, pues les sea más fácil, ¿no? Porque, como saben, siempre hay muchos videos acerca de reviews de motos, de autos, de scooters eléctricos, de bicis, de productos nuevos que van saliendo, pero simplemente es eso, ¿no? Para que llamen la atención. Tú, como consumidor, llegas, órale, va, me lo compro, pero después de eso no tienes ningún tutorial o algo así de algún youtuber de estos que se dedican prácticamente nada más a hacer reviews de lo nuevo que va saliendo, porque no lo usan, ¿no? O si lo usan, lo usan poco. Entonces, por eso fue que yo empecé a hacer estos videos para ayudarlos de cierta manera, que a veces sí te va a ayudar mis videos, a veces no te va a ayudar, pero al menos ya tienes referencias de la posible falla o cómo poder solucionarlo, ¿no? Entonces, chicos, bueno, esto fue lo que bueno, sí, pues mis motivos por los cuales empecé a subir videos a YouTube, ¿no? Y bueno, también algo que les quería comentar es que si ustedes quieren o tienen algo planeado hacer, comprarse un patín eléctrico, una moto, una bici, un auto, lo que quieran hacer en la vida, háganlo, no tengan miedo. Saben que el miedo se pierde, pero si no te arriesgas, pues tampoco vas a ver qué hubiese pasado, ¿no?, más adelante. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy más o menos siendo un poco más constante aquí en los videos, pero bueno, tampoco es como que mi trabajo principal, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ahorita ya estamos prácticamente, ya estoy llegando aquí a mi punto, bueno, al trabajo. Estoy viendo más o menos el recorrido. Ahorita llevamos unos 28 minutos aquí en la motoneta. Obviamente el trayecto que me hago en el scooter eléctrico no es el mismo que me hago ya en la motoneta, porque en la motoneta tengo que irme siempre en la dirección y no me puedo saltar, por ejemplo, el periférico que me queda cerca de mi casa. Yo lo cruzo con un puente peatonal. Entonces, en la motoneta ya tengo que darme una vueltezota. Entonces, ahorita estoy recorriendo a lo mejor unos 10, 11 kilómetros, que en el scooter eléctrico me hago unos 6, 7 kilómetros aproximadamente, porque no le tengo que dar la vuelta al periférico para pasarlo. No tengo que esperarme en el atasco del tráfico. O sea, sí puedo filtrar, pero cuando los autos están detenidos, ¿no? Pero bueno, ahorita es más o menos un aproximo de cuánto tiempo me haría, porque también recuerden que pues en la motoneta no puedo ir más rápido de 50 porque está en periodo de asentamiento. Pero bueno, prácticamente, aunque tenga que hacer más kilómetros en la motoneta, el tiempo que me hago es muy similar. Porque bueno, en la motoneta voy más, un poco más rápido. Y bueno, ahorita, como pueden ver, ya estamos llegando a mi destino. Bueno, ya estoy llegando a mi destino. Así que bueno, chicos, yo más o menos este video nada más es para informarles o para que ustedes, si están viendo este video y quieren comprarse una motito o algo, un scooter eléctrico, una bici, pues lo hagan, no se queden con las ganas, ustedes háganlo.
Porque luego hay gente que dice, ay, no, que, ¿por qué te compras esa cosa? No, ustedes cómprense lo que quieran. Si te compras un scooter y le quieres poner luz, esto, hazlo. Esos son tus gustos. No se queden con las ganas, háganlo, no tengan miedo. Y bueno, estamos aquí en esta vida para aprenderlo y disfrutar. Así que, pues, ya estamos llegando a mi punto de trabajo. Ahorita llevo una media hora, bueno, menos el tiempo que me paré a recargar gasolina. Entonces, una motonetita también sirve para viajar. Una moto, motoneta, lo que gustes comprarte. Es buena, nada más ten en cuenta que es un poco más peligrosa porque ya te estás metiendo entre los autos, ¿no? Y ya. Bueno, ya estamos llegando aquí a la Torre del Caballito, que es mi punto donde más o menos les dejo los videos, porque por aquí ya está mi zona de trabajo. Y me hice unos 30, 31 minutos, dejémoslo en media hora, ¿no? Por el tiempo que fui a cargar. Estoy recorriendo más kilómetros porque les digo que no, para pasar periférico no es tan fácil como en el scooter eléctrico, que tengo que cruzarme un puente peatonal y ya estoy del otro lado, que tengo que darle la vuelta. Entonces estoy recorriendo más kilómetros, como les comento, tal vez son unos 10 o 12 kilómetros, 10, 11 los que me hago, que es, vendría haciéndome unos, sin el scooter eléctrico me hago unos 6, 7 más o menos. Aquí me estoy haciendo unos 3, 4 kilómetros extras. Así que bueno, chicos, yo espero que les haya entretenido este video. Más adelante les estaré comentando videos sobre esta moto, si a alguien le gusta o si tiene pensado adquirir una. Y bueno, también estaré siguiendo subiendo contenido sobre el scooter eléctrico, la review de 2 años, cómo me ha salido este scooter. Y bueno, yo me despido aquí. Los dejo, chicos, y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Hasta la próxima y bye bye.